me llamo Alfonso, soy jugador de Bosabol. Normalmente juego en la posición de colocador. Bosabol es una combinación entre voleibol, fútbol y acciones gimnásticas. Es un deporte muy entretenido, es parecido al voleibol en cuanto al tipo de golpeos, pero siempre tenemos que incluir un golpeo de fútbol con pies, manos, pecho, cabeza. La red está muy, muy, muy alta, así que normalmente jugamos con el jugador de la cama elástica. Es un deporte muy espectacular, combina muchos mortales, flick-flacks. Siempre buscamos un poquito de show, los saques suelen ser con el pie o después de un mortal. Tiene una peculiaridad, no diferenciamos entre hombres y mujeres, es al revés. Nos gusta que jueguen hombres y mujeres en el campo porque yo creo que da más espectacularidad y que una mujer haga lo mismo que un chico y un chico lo mismo que una chica es perfecto, yo creo. Para empezar en esto, nosotros siempre buscamos un perfil un poco peculiar, es alguien que haya jugado al fútbol o al voleibol, que se le den bien los recursos gimnásticos, ya sean mortales, volteretas, que sea capaz de saltar en la superficie del campo, que es como un castillo hinchable. El jugador perfecto sería alguien que haya jugado al fútbol, haya jugado al voleibol y le guste mucho estar en el aire. Este deporte yo lo conocí hace 4 años, que lo trajeron a mi universidad. Lleva 7 años creado, empezó en Holanda, que es el país que más campos y más jugadores ahora mismo tiene. Se juega por Europa en todas partes, en Argentina, en Holanda, Bélgica, República Checa, Alemania, Austria, y también se juega mucho en Brasil, México, Chile, Argentina. Está creciendo, está creándose, entonces bueno, estamos todavía creando la infraestructura suficiente para poder jugar por todo el mundo. Nuestra faceta de publicidad sobre este deporte está dirigida sobre todo al boca a boca, que es una forma muy fácil de promover el deporte. Por medio de Facebook y de Twitter hay cuentas de Bosabol, tanto de Cataluña como de Holanda o el internacional. Yo empecé a hacer deporte con 6 años, toda mi vida he estado dedicada al deporte, vamos, empecé la carrera de educación física precisamente por eso, soy licenciado en actividad física y deporte y bueno, allí es donde conocí el deporte. El Bosabol, bueno, me parece una extensión a mi faceta como jugador de voleibol y ahora mismo le dedico bastante tiempo porque me parece un deporte muy entretenido. Ahora mismo en Barcelona acabamos de inaugurar un club, en el Club de Natación de Barcelona. Ellos poseen un campo aquí, así que cualquier persona que esté dispuesta y quiera jugar, allí le van a recibir encantado.